Hola chicos, muchos me preguntan acerca de mis gatitos y les voy a platicar. Este gatito gris que ven aquí, bueno, es una ella, se llama Ziggy. Ella la conseguimos cuando primero nos mudamos aquí porque esta casa estaba abandonada y había muchos ratoncitos y cosas que pues existen cuando una casa está abandonada. Entonces fuimos por ella a un centro de animales, ya la iban a eutanizar, creo se dice. Entonces nosotros la trajimos a casa y no sabíamos ni ellos sabían en ese tiempo que ella venía preñada. Entonces, pues sorpresa que tuvo varios gatitos. Después de eso, el blanco que ven se llama Han Solo, ella se llama Ziggy y hay otro más que le decimos Lala. Entonces ellos son hijos de Ziggy. Después de eso la mandamos a que la castraran y entonces se han quedado con nosotros y han cuidado de la casa, de que no dejen ningún animalito que se acerque. Son muy protectores, siempre han sido gatos de afuera, pero como pueden ver, siempre les damos de comer y están muy bien cuidados. Sí, los llevamos al veterinario y les ha checado, les ha dado todas las inyecciones que necesitan, pero la verdad, pues no soy mucha de gatos, solamente era por esa protección, pero la verdad es que pues son también parte de la familia y han hecho su parte en cuidarnos, así es que aquí se quedan.
Amigos, tomo la iniciativa de una vez al mes, limpiar mi refrigerador por dentro. Este es un buen tiempo para checar todas las salsas, quesos y cosas que podamos tener para revisar que no estén expiradas. Entonces, como les digo, una vez por mes abro y saco todo lo que tengo por dentro, saco toda la estantería y la lavo con agua tibia y jabón, pero también por dentro todo lo blanco, todas las partes difíciles, todo lo que tiene la goma por el lado de afuera, tomo el tiempo de limpiarla con mi máquina de vapor. Esta también la voy a dejar enlazada abajo si les interesa. El enlace está en la descripción para dónde pueden conseguir esta. Se las re recomiendo muchísimo, amigos. Me ha sacado de tantos apuros, pero aquí ya voy a sacar todos los estantes y los voy a lavar con jabón y luego les voy a mostrar cómo lo limpio sin químicos, con puro vapor. Thank you.
Hay una súper oferta de segundas ahorita en mi pueblo y los voy a llevar conmigo para que vean todas las ofertas que hay. Nunca desprecien un mueble porque está viejo o está feo o no es del color que andamos buscando. Acuérdense que si es del tamaño correcto y de la altura correcta, siempre lo podemos pintar y hacerlo ver como nuevo. Entonces, aquí les enseño, hay bastante de dónde escoger sillas de todas clases y colores. Y miren los precios, súper precios, con una buena pintadita lo hacemos todo muy bonito.